El cual contempla seis puntos nuevos entre la zona del ESMAR de aquí del centro de Villa Santiago y la carretera Cola de Caballo en su cruce con la calle Juárez en la comunidad del Cercado. Esto concluye con 22 cámaras de capacidad de videoanalítica que la integraremos a un software que de recientes fechas adquirimos para realizar analíticas y analíticas forenses. Bien. Después de esta emotiva introducción, no, la verdad que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes los avances que llevamos en torno a nuestro sistema de videovigilancia. Quiero agradecer la presencia del Capitán Ramírez, de nuestro Secretario de Seguridad Gustavo Rodríguez Galindo, de nuestro Secretario de Ayuntamiento Rafael Albaguer y por supuesto de nuestro Director Administrativo de Seguridad Dagoberto y a todo el equipo que integra el C4, un gusto saludarlos. Hemos estado buscando avanzar en torno al sistema de videovigilancia. Como ustedes observan, hoy crecemos en un número de cámaras. Lo que hicimos fue tirar una red de fibra óptica desde prácticamente el ESMAR hasta la carretera Cola de Caballo, una red de fibra óptica propia, con inversión totalmente municipal, y de ahí empezar a colgar las cámaras respectivas. Hoy avanzamos en seis puntos, ¿no? Seis puntos. Seis puntos estratégicos de carretera nacional. Uh-huh. Y ya está la instrucción dada para empezar a instalar cámaras en la calle Juárez también, para poder tener la cobertura en la calle lateral y en la parte interna del municipio. Ahora bien, esto nosotros lo hemos llamado el primer anillo de contención. ¿Por qué? Porque es la parte del centro del municipio. Segundo anillo de contención. Seguramente en días próximos arrancaremos con los trabajos, ya sea, creo que iremos hacia la zona sur, hacia el Álamo y hacia San Pedro y Los Fierros, para tirar una nueva red de fibra óptica y empezar también a instalar videocámaras de tal manera que podamos tener nuestro segundo anillo de contención, y posteriormente iremos hacia la zona norte para cubrir totalmente el municipio y poder tener un sistema de videocámaras que, como ustedes pueden observar, es lector de placas. También tenemos la capacidad analítica de los vehículos, de saber si de repente decimos un vehículo amarillo cometió un atraco, poderlo en el software identificar de acuerdo al tiempo y el horario, ir segmentando. Es decir, es un software que nos va a permitir tener inteligencia y que nos va a permitir coadyuvar también para las pruebas el día de mañana ante el nuevo sistema penal acusatorio que tan complicado resulta. Creo que es un gran paso para nosotros, primero la construcción del C4, después la instalación de las videocámaras lectoras en los principales accesos del municipio. Hoy ampliamos la red de cámaras y también estamos por arrancar la instalación de cámaras LPR, lectoras de placas, en la carretera Cola de Caballo, que también ya está dado el anticipo. A pasos agigantados estamos creciendo y esperemos muy pronto ya tener totalmente cubierto el municipio, pues para que nadie se atreva, o al menos esté a gusto si quieren hacer algún tipo de fechoría en Santiago. Es nuestro Big Brother, le hemos llamado, nuestro Big Brother de Santiago, el Big Brother mágico, por así llamarlo. Pero bueno, creo que todo el personal está muy capacitado, como ustedes lo están observando, ya han recibido una primera capacitación y seguiremos trabajando porque todo el tema analítico de seguridad creo que es el futuro para nuestro municipio. Así que felicidades a toda la corporación, pero la verdad muy contentos para poderle transmitir esto a toda la ciudadanía de Santiago, que sepan que seguimos trabajando y seguimos avanzando para que los santiaguenses estén más seguros, y más aún con esta tecnología de punta, que bueno, si se vale el comercial, estamos prácticamente replicando el modelo del C4 del municipio de Monterrey. Enhorabuena para todos. Alcalde, si nos permites, vamos a hacer un simulacro. A ver. Para mostrar a medir cómo funcionaría. Acérquense, déjense, vamos a ver. C4, Mariano. C9. Reportan una Chevrolet Cheyenne en color rojo, reciente modelo. Acaba de participar en un robo a negocio con violencia en la zona sur de Monterrey. Se dirige hacia el metro, hacia el municipio, partiendo. Hace 5 minutos. Alerta,
Al interior del vehículo, dos personas. 32. Cabeza 2019. Cúbrame la entrada 35, por favor. La 410, compañero, no vale aquí por el camino último real hacia el norte. 32. Posición 19, en lo que es el arco de los cielos, por favor, de 18. Conocimiento. Tengo 20, unidad 20, 6-8, en lo que es la altura del mercado. El 91, el 23, retorno a la puerta 2. Venga. Cúbrame la entrada 6-6, unidad 406. 18-92, 18-95. Ahora vamos por el segundo anillo de contención, instalar las
Bueno, amigos, como ya lo escucharon, fue un simulacro de cómo un seguimiento de un vehículo sospechoso aquí en las instalaciones del C4 en Santiago, Nuevo León. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Pasen ustedes muy buenas tardes.